Sacará de costado Cabrera, juega para Valiente. Valiente corre hacia el medio, cruza la pelota por derecha para Pintado, le puede pegar, ¿eh? Ahí va Pintado, tiró, el arquero rebote, ¡gol! ¡Gol! De Defensor Balboa, Rocky Balboa, el rebote que dio Thiago Cardozo. Le quedó la pelota servida a Balboa, que se tiró hacia adelante y metió el cabezazo para poner arriba al Violeta, arriba en el partido, arriba en la tabla anual. Gana Defensor Sporting, Rocky Balboa, minuto 7 para 8, 1-0 el Violeta. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. El error que estaba esperando, justamente uno de los dos, el que se equivocaba, lo pagaba caro. Le quedó la pelota Pintado, recorrió unos metros, se perfiló y sacó el remate. Dio rebote Cardozo. Y ahí Balboa, solo, se agachó y la tocó de cabeza. En el despertar del segundo tiempo, Defensor Sporting, con los ojos bien abiertos, abre la apertura en el marcador. Con todo lo grita Rocky Balboa allá donde están los hinchas de Defensor Sporting, que lo gritaron con todo, también los suplentes, abrazarse con todos los jugadores. Las felicitaciones para Pintado de sus compañeros. La preocupación de Darío Rodríguez, que va a mandar a Matías Ares una nueva variante en Peñarol. Levanta Damián García la pelota al área, llegó Hernández, tiró, pegó en el palo, ¡gol! Peñarol, Arezzo. Arezzo encontró, igual que antes, Balboa la pelota después de un rebote. Puso la cabeza y empata el partido. Arezzo, minuto 24. Peñarol 1. Defensor Sporting 1. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y Peñarol le paga con la misma moneda a Defensor Sporting. Una pelota que va al área con Sebastián Rodríguez como abanderado futbolístico del equipo, llevándolo hacia adelante. La pelea Abel, le queda el rebote a Lucas Hernández. Ensaya una pirueta, la pelota se eleva, Dufour la mira, pega en el travesaño y le cae en la cabeza Arezzo. Con los ojos bien abiertos, como hace unos minutos Balboa, ahora Arezzo, el gol que estaba necesitando. Qué tijera de Lucas Hernández, y la encontró Matías Arezzo después de recuperarse de la lesión. Vuelve al equipo y convierte su tanto, vuelve a ser el máximo goleador del equipo aurinegro. Lo festeja con todo Darío Rodríguez y se levantan los hinchas en el campeón del siglo. Va Defensor por izquierda, saca Menose afuera. De la picada celeste. Busca Abel Hernández en un costado, no pudo antes Arezzo, tampoco Abel. Le cae a Boselli, que juega atrás para Dufour. Dufour saca la pelota por el medio, trata de controlar García, la baja bien para Seba Rodríguez, la cubre el número 8, enganchó, escapó de la marca de Abaldo, frena ahora, mira hacia el medio, por derecha sube Sarabia, la pelota que viene sobre la entrada del área para Abel. Abel tocó buscando Arezzo, sacó Freitas por el sector central con Elizari. Son dos los cambios que va a hacer Defensor. La pelota la tira al medio para Balboa, recibe Balboa, gira Balboa, Balboa para Lucas Paul de los Santos, lo persigue desde atrás Valentín Rodríguez, marca Rack, sale a la descubierta Rack, Rack para Sebastián Rodríguez, y van y vienen, la lleva Sebastián Rodríguez, 4 contra 5, se va Rack al ataque, la pelota la tiene Arezzo, Arezzo que levanta para Rack, no llegó a cabecear, la corre Valentín, Valentín que va, llega Sebastián por el medio, la pelota para el número 8, la pisa en la entrada del área jugando para Rack, Rack para Valentín, se acomoda Valentín, enganchó, va a tirar el centro de pierna derecha, la pelota por el segundo palo, la saca Rocha, devuelve Valiente, el balón lo busca Lucas Hernández, controla, maga, enganchó, cruzó para Aguirre Garay, el vasquito va a meter el centro, corre por la derecha, va hasta el fondo, mete el centro, llega Rack por el segundo palo, cabeceó, ¡gol! Falta, falta, está marcando el árbitro, no. ¡Gol! ¡Abel! ¡Gol! De Peñarol, Abel. Abel Hernández. Me quedé mirando al árbitro pensando que había marcado falta de Rack sobre el defensa, que fue a buscar la pelota y metió al medio, y apareció Abel para desviar el cabezazo y meterla contra el palo derecho, y a los 43 minutos tomar la delantera en el partido y volver a tomar la delantera en la tabla anual. Abel Hernández, Peñarol lo da vuelta. ¡Gol!
2, Defensor Sporting 1. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Primero la patriada de Rack, mandándose al ataque, habilitando a Irigaray, que fue al fondo y tiró el centro. Y confunde justamente lo que hace Rack, que cuerpea, mete la mano y gana la posición. Y mete el cabezazo adentro. Y una palomita espectacular de Abel Hernández. ¡Qué momento de Abel! Acá estoy, soy Abel y no me voy. Y baila la joya Abel Hernández, el tanto del triunfo parcial, locura en el estadio, campeón del siglo, Darío Rodríguez que llama a Coelho, llama a Santiago Menchenko, se van a venir las últimas dos variantes en Peñarol, en Defensor Sporting también se vienen las variantes, se suma el Chino Navarro, Nicolás El Ojito Rodríguez. Se va el número 15, Juan de Dios Pintado, y también el número 4, Rodrigo Cabrera. Esas son las variantes que se realizan Defensor Sporting. Con la 7, el ojito Nicolás Rodríguez. Y con la 20, el chino Álvaro Navarro. Freitas es el que se va junto a el número 15, junto a Pintado. El 4 finalmente se queda en la cancha. Así que por ahí las variantes en Defensor Sporting. En Peñarol, ¿me llamabas, Nachito? Salió Cabrera. ¿Cómo? Cabrera.